o Maccabi fue México Querétaro en antes de tenía Panamericano. Pero me que se mitad de una Corea, no sé Corea, que era más que dos lunas. Mas o classificatório acaba, mas bem Aruba, mas queda aqui na casa 3 semanas, descansava minha família. Então, depois me vai à Coreia, treinando junto com o meu coach Felipe Neto. Então, eu tenho o Cazaquistão, nós treinamos junto. E eu estava hobby lake, hobby outro país na Ambini. Também, muito não estava indo à Olimpíada de outro país na Ambini. Manera Perú, Panamá, Gabón, Egipto, la entrena en la University en Corea. Está todo en el campo público. No sabes si es un test match, entonces no sé de nuevo, make new friends, está algo muy nice. Mi tapa de Corea más es un mes. Sin hobby, ya mi training camp en Corea está de 2 a 3 lunas. Comenzamiento era fastidioso para adaptar, pero la comida está por otro, el lenguaje está por otro, no otro comprende nada. Dado un momento, me dice concha, me también así en un viaje, me comienza a decir un par de palabras, me voy a tomar las, de alguna manera. Ando, comienza a decir, les da un alfabeto, pero un alfabeto por otro. Entonces, poco a poco me comencé a compartir más el estándar, pues sobre ser algo fastidioso, como no puedo hacer nada, pero mi mes va a un supermercado o algo, pues sobre mi no saque como visa. Entonces, poco a poco me comencé a un lenguaje nuevo también, cual está coreano. Entonces, es algo great de mi sport, que voy a caminar, voy a conocer cultura la nueva. Y definitivamente la cultura de Corea es algo muy diferente, la comida es diferente, el idioma es diferente, la costumbre es diferente. De manera, me lo tocan en casa con zapatos, cuando me llega a casa me tengo que quitar mi cat, me lo tocan en casa con cats, pues ya es un costumbre, ¿no? Hasta ahora también en el restaurante me tengo que quitar por cats, me tengo que quitar de comer, como comer. He combinado otra experiencia más en la Kemyeong University, donde me entrené. Esa es la Daegu. Nata un team para representar una universidad. El team aquí está un día mejor en Corea. También, el comienzo es difícil, pero mi soto tiene algo. Pero me quedé mucho en mi casa extendida. Me estoy sintiendo más un tique fastidioso, compro mi fit en el grupo. Pero es mucho menos de hobby nice, hobby nice. Y poco a poco ando a aprender inglés, ama así un poco coreano, no sé comunicar. Ahora aquí me tengo, voy a visitar friends, hobby bon friend con Corea también. Así está algo más great. Mónica Pimentel, mi A clasifica para Rio 2016, me clasifica en deporte de taekwondo. Mi mamá está aquí a mi siguiente que self-defense. Es más de manera un hobby en el comenzamiento, me quiero hacer martial arts. Mi abuela es con mi hermana muy grande. Y no sé, a mí, mi mamá, mi hermana muy grande, no sé cómo es el siguiente que self-defense. Y después, Master Chaco Cornelio. Que era un referee internacional de taekwondo que conocí en 2012 en London. El award elegí para participar en los Olympics. Entonces, poco a poco, Master Chaco ha comenzado a guiarme en la banda de competencia y comenzó a decir a mi mamá que voy a una mujer a competir. Que con él. Entonces, así no se comenzó a competir. Él da también para mi competencia, me preparo bien. Acoy oro, entonces
tata algo super leve. Então senti mais proud, minha família não tata proud de mim também. Ma con ese 30 taekwondo con 9 años, que es 8 años para hacer taekwondo. Mi primera competencia internacional trata de competencia panamericana junior, que ahora tomó el año 2005 en Santa Cruz, Aruba. En el momento en Tacora nos quedan de 5 lugares de manera país. Aruba es con copia medalla en PIAE. Essa é também a primeira competência internacional. Depois de SEMA, vai vários US Open, Caribbean Open, vai três ou quatro Pan-Americanos, vai ganhar Pan-Americano, vai ganhar Centro-Americano, Mundial de Taekwondo, vai ganhar Universitário também, mas vai participar. Mas me querer toda a competência aqui, dar minha experiência com mais e mais, me sentir mais confiante, me gusta mais e mais, me enjoy a pelea na competência também. Antes botada raia, hopi sal de combinação, hopi scope e refinando isso no cuidado no ponto não. Agora aqui máscara é fair play. Agora introduzi chest protectors de ciclo olímpico passar acaba. É para me ver como usa chest protector ou ficar como brinca com chest protector e tanto na classificatório. Des tu rende bem classificatório sim, é incrível. Não a treino chest protectors. Porque un día prometí a 30 minutos, 5 minutos, entonces paso mañana a aprender con algo nuevo. Ahora aquí me quiere para botar largo, entopía largo, botín automáticamente más chance de scoring el chest protector. Ahora aquí no te va para cuántos cabos te tira, te va para más táctica de juegamentos, de amita touch, pero abo no puedo touch me. Entonces, he reached algo importante. Desde también me abajo una categoría abajo y me hope gente a hacer ese también dentro con mí. Te conozco un sport que me gusta más hobby más, me gusta el training, me gusta el parte de brinda. Esta para mi manera un juego, me gustaría. Me enjoy hacer el hobby, pero dentro del deporte es un deporte que también está botando blessures. Ciclo olímpico pasado para 2002, me no para el clasificatorio olímpico. Pasó para mí a maquillar mi brazo. Pero ya, cada cosa que pasa en el deporte, de manera cualquier otro deporte, en el tablet de hamstring, geografía, whatever. Pero es importante estar con un botín blanco, entonces sigue que meta un botín blanco. Tu país te manda a un medón, para que te echen de clasificar, pasó en que dos genes o te clasifican para categoría. De mi pulta tiene cuatro muchas mujeres de diferentes países de Panamérica. Entonces, el tiempo llega final para clasificar.
dia aqui, mas cada combate tá dura 10 minutos. Vou perder para mim, vou estar a fazer classificatório, tá algo pouco intensivo. Porque vai a Olimpíada, vai correr no Nelo. Para mim, já me deu para pisar 59 kg. Me deu para pensar a copa não está muito clara. Porque 59 não está muito mulher que está mostrando overweight, of grande, coisa assim, né? Me deu mostrar como normal. Minha vista, ok, vamos por baixo 53, uma baixa 53, ela vai bastante fácil. Então, era uma comissão competida em 2003, mas classificatória para a UEGA no Centro Americano em 2003. Essa era também a primeira competência em 2003. Eu senti-me super orgulhoso de representar o Uruguai. Isso é chiquito, competindo com o país na grande, com o sistema na grande. Hoje em dia, com o caso de quando, eu não estou brincando com um atleta, eu estou brincando com um sistema de querer. Em primeiro lugar, tá Papa Deus, me tá querendo roupa de Papa Deus, me tá resta todo dia. Minha família também tá algo sumamente importante para mim. Tanta roupa de suporte de minha carreira. Tem rol de outros, tanta roupa importante. Nos força a contigo mais de nos sacar para nos invertir em algo de qualidade para nos funcionar. 13, para mim, assim, um coach afobim, abre um clube na Naruba. E persona aqui su trabalho completamente dedicada a um treinador. O que é isso? Não está trazendo com nada para o atleta maneira não está fazendo um trabalho maneira de visão. O treinador filipinês está Beysev, ele é o time olímpico de Cazaquistão, o time que vai dirigir Cazaquistão na UEGA na Olímpico e ele não for vai com uma maneira coach para o qual nos acerca Jesús Alameda, de España, está en la Olimpiada 2012 con España, donde saca el mejor resultado de taekwondo en año A. España va con él, con tres medallas, una medalla de plata, de silver, una medalla de silver, oro y bronce. Entonces, Filipe tiene un buen contacto con él. Visa sim, que também ajudar-me, etc. Um upgrade, pessoa, então uma pessoa acaba com uma boa experiência. Ela vai um Mega Olímpico para e nós três juntos devemos fazer um game plan para o qual estaria. Mónica Pimentel, taekwondista, representando a Aruba Narío. Me quiero mandar a vosotros un saludo por dirío.